Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana. Estamos reunidos aquí todos por el acto para celebrar el acto de cierre de la edición 2015 del ciclo de escritores. Hoy nos acompañan un nutrido grupo de estudiantes de diversos institutos: el IES de Balears, el IES Abastos, el IES Barrio del Carmen de la ciudad de Valencia, el IES Manuel Broseta de Bañeres de Mariola, el IES Molí del Sol de Mislata, el IES Villa Marchante y el IES Isabel de Villena. Asimismo, tenemos con nosotros un nutrido grupo de alumnos de las diversas universidades populares como la de Nou Moles, de la Robella, la de Orriols, la de Quart de Poblet, la de Morvedre, además de numerosos ciudadanos que han querido acompañarnos en este acto. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Manuel, uno de los grandes referentes de las letras valencianas a nivel nacional e internacional. Yo personalmente admiro muchísimo su obra porque ha dado tantos años una imagen de lo que es nuestra vida, como en su momento hizo Blasco Ibáñez, de trasladar la sociedad de su época, las costumbres, las tradiciones. Yo creo que es uno de los grandes referentes por su forma de contar nuestra forma de vida, y creo que todos los valencianos debemos... tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, considerarlo un referente de proyección de nuestra tierra y de nuestra forma de vida. Manuel Vicén es escritor y periodista, autor de populares novelas como Tranvía, La Malvarrosa, Son de Mar y tantas otras, y ganador de numerosos premios, entre ellos cabe destacar el de las Letras Valencianas de 2014 de la Generalitat Valenciana. Este encuentro se enmarca dentro del programa Escritores en la Biblioteca Valenciana 2015, que, como sabéis, pretende acercar la lectura a todo tipo de público, pero especialmente a las nuevas generaciones. A modo de breve balance, os diré que esta edición de 2015 del ciclo Escritores en la Biblioteca Valenciana ha contado con la participación de más de 3.000 personas y de 40 centros escolares, básicamente institutos y colegios, pero también centros de formación de adultos o asociaciones culturales, y ha contado con el respaldo de la Academia Valenciana de la Lengua y de la Editorial Bromera. Además de Manuel Vicent, que nos acompaña hoy, hemos tenido el privilegio de contar con la participación de escritores de la talla de José Sánchez Sinisterra, Vicent San Hermenando, Pep Castellano, Isabel San Sebastián, Llorenç Jiménez o Adela Cortina, que estuvo con nosotros la semana pasada, Premio Nacional de Ensayo. El 85% de los autores participantes en esta edición son valencianos, siendo los autores en lengua valenciana el 50% del total de escritores que han pasado por este ciclo. En el ciclo están representados todo tipo de géneros, desde la novela histórica, la novela social o el cuento, hasta el teatro o el ensayo. En este terreno, cabe destacar como novedad de esta edición la incorporación de la ética y de la filosofía de la mano, tal y como os acabo de indicar, de la pensadora y valenciana Adela Cortina, ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2014 por su obra ¿Para qué sirve la ética? Mención aparte merecen otras actividades desarrolladas por la Biblioteca Valenciana durante el curso 2014-2015, como las representaciones teatrales de Mercucio, Señor Yetraferida o La Celestina, el acto de homenaje a Santiago Posteguillo, escritor del año, que ha dado pie a toda una estrategia de plan integral de fomento de la lectura y que vendrá acompañada de una próxima exposición sobre la lectura en el siglo XXI, talleres de creación literaria con las tres modalidades de cómic, narrativa o poesía, los primeros premios de creación literaria de la Biblioteca Valenciana, una nueva iniciativa muy bien acogida por la comunidad educativa y que este pasado lunes fueron entregados aquí en San Miguel de los Reyes. No quiero acabar estas palabras sin agradecer vuestra presencia hoy aquí y sin reconocer y agradecer públicamente la importancia de la colaboración entre docentes, autores, editoriales, libreros, bibliotecas, bibliotecarios e instituciones en general en la tarea común de promover la lectura y el amor por el libro y el amor por la cultura en general. Gracias especialmente a Manuel Vicent por haber aceptado nuestra invitación a participar en este ciclo y clausurarlo, y sobre todo por el inmenso regalo que nos ha dado a todos los valencianos y a todos los españoles por su obra. Sin más, doy paso al señor Ricardo Rech, profesor de IES Balears de Valencia, que se va a encargar de la presentación de la obra y vida de Manuel Vicent. Muchísimas gracias.
Bé, dos minuts per a presentar a Manuel Vicent no deixa de ser un rècord quasi d'atletisme. Nascut l'any 36, l'any de la guerra, a Vilabella. Escritor, periodista, articulista, galerista d'art. Passa. Després d'obtindre la llicenciatura en dret per la Universitat de València, es trasllada a Madrid, on té estudis de periodisme en l'escola oficial i on comença a col·laborar en les revistes Hermano Lobo, Triunfo i altres mitjans. Els primers articles sobre política es publica al diari Madrid i, posteriorment, escriu a El País, on encara escriu, i es fa molt famós per les cròniques parlamentàries. La seva obra comprèn novel·les, teatre, relats, biografies, articles, viatges, gastronomia, entrevistes. Les novel·les que ha dut al cine són Tramvia a la Malvarrosa i Son de mar, per part de José Luis García Sánchez i Vigas Luna. L'estil que té, segons alguns autors, és barroc, luminós, mediterrani, en fi. Obres importants i premis importants n'hi té tants que fora quasi impossible. Em limitaré a dir que té l'any 66 el Premi Alfaguara de Novel·la, Pascua i Naranjas, el 79 el Premi González Ruano, No pongas tus sucias manos sobre Mozart, el 86 el Premi Nadal, Por balada de Caín, el 94 el Premi de Periodistes Europeus, el 99 el Premi Alfaguara Son de Mar, el 2014 el Premi de les Lletres Valencianes, i jo crec que per a dir-vos alguna més hauríeu de preguntar-li algunes coses a Manuel Vicent. Les vostres preguntes serien les més adequades, les que tenim preparades, les que tenim. Vale. Bien, pues... Pues muchas gracias. Para mí un honor estar otra vez aquí para clausurar este ciclo de lectura, de conferencias. Bueno, me imagino que el libro que habéis leído o que habéis tratado de reimaginar es el Tranvía a la Malvarrosa, que habla de nuestro mar y de nuestra tierra. Es un libro de sensaciones. Los jóvenes, los chavales, habréis oído a lo mejor hablar a vuestros padres, a vuestros abuelos, de aquel tranvía que iba desde una Valencia deprimida de los años 50 hacia el mar, al mar, la línea azul, que tal vez simbolizaba la libertad, el placer, el estar bien en la naturaleza o con la naturaleza. Bueno, era todo una metáfora de aquel tiempo y también las personas mayores, algunas de vosotros, recordaréis perfectamente, físicamente, ese tranvía que iba desde la Glorieta por el pretil del Turia, del cauce ya seco, por la avenida del puerto hasta el balneario de las Arenas. Es toda una forma de vivir, entonces. El libro está lleno de sensaciones, de sonidos, de canciones. Era como olía el tiempo aquel, como olía la Valencia de los años 50, en qué se divertía la gente, qué placeres tenía, qué sueños también estaba alimentando, cómo los placeres que en Valencia están siempre próximos, siempre rodeando la imaginación, estaban a punto de reventar las costuras ya del cuerpo. Y, bueno, es una novela donde pasa todo y no pasa nada, y donde pasa nada y pasa todo, porque es un libro, es una novela, un relato de iniciación. El paso de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, a la primera juventud, es un cambio de estado
que desde el paganismo, desde la cultura pagana, siempre estaba, cada cambio de estado, desde el nacimiento, la llegada del uso de razón a los 7 años, esa llegada a la época adulta o de la pubertad, estaban sellados por un misterio. Un misterio que después, al llegar al cristianismo, la palabra misterio se cambió por la palabra sacramento, pero que en el fondo es exactamente lo mismo que en el paganismo se hacía. La llegada a este mundo se celebra con un rito, con un bautismo, con un sacramento. La llegada de la inteligencia al córtex, al cerebro, el distinguir ya el bien y del mal, se llega con una primera comunión, también un sacramento. Y después, esa llegada a la edad en que uno ya puede reproducirse es en el sacramento de la confirmación. La confirmación es un pequeño sacrificio que, simbolizado en un pellizco que da el obispo en el rostro del que se va a confirmar, pero a la vez, ahí detrás de ese pequeño sacrificio, es toda una literatura del viaje del héroe a conquistar a la princesa que está en manos del dragón en el bosque, a hacer un viaje en busca del vellocino de oro, a regresar a Ítaca después de unas grandes aventuras por el mar. Es decir, esa idea de viaje del héroe que tiene que demostrar que es fuerte para poder reproducirse y para que su valor esté evidente, pues en esta novela está ese viaje del héroe. Es un viaje sencillamente desde la pubertad a la primera juventud, a través de un tranvía y de un viaje que duraba exactamente unos 20 minutos. Pero era unos 20 minutos que te llevaba desde la represión, desde la pobreza de aquel momento, incluso desde el hambre, desde el horizonte cerrado de aquellos tiempos de una posguerra que no acababa de levantar el vuelo todavía, hacia un mar que sí era de todos, que bastaba con despojarse de las vestiduras y ponerse un bañador para sentirse libre, porque los cuerpos eran libres en el mar. Esa es la teoría. Después hay una historia de amor, una historia de los primeros momentos en que se descubre el sexo. Vas descubriendo el bien y el mal, la oscuridad, el castigo, en fin, todo lo que después, en el fondo, no somos más que un nudo de sensaciones. Todas las sensaciones están en los primeros años de nuestra infancia, y todas las sensaciones de los 5 sentidos, del gusto, de la memoria, de los sonidos, de las caricias, de las visiones, eso es como un nudo que se va desenredando lentamente, como un ovillo que se va desenredando y que constituye prácticamente toda la biografía de un ser humano a lo largo de su vida. Realmente nunca hemos salido de la infancia, nunca salimos de nuestra primera juventud, donde se amasan todas las sensaciones de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son vías de conocimiento. Nada está en el cerebro que no haya entrado en el cerebro a través de estas 5 vías del conocimiento, que son los sentidos. Bueno, pues esta novela trata precisamente de eso, de ese viaje de los sentidos hasta el fondo del cerebro, hasta constituir nuestra inteligencia, nuestra memoria. Y también es un viaje desde un pasado, negativo, aplastante, deprimido, empobrecido, sin colores. En Valencia no había absolutamente, yo recuerdo que aquellos años, de los años 50, no había colores. En Valencia no había absolutamente colores, era todo un color a la de mosca, una cosa así como turbia. Y sin embargo, llegabas al mar y el mar, sí, el mar permanecía siempre azul, como una categoría del placer y de la memoria,
y de lo que era el horizonte al que siempre había que viajar en un tranvía. Bueno, eso es exactamente, puesto que este es el libro del que estamos hablando, y yo he hecho ya una pequeña introducción para recibir después vuestras preguntas y todo lo que queráis preguntarme, pues con un gran placer lo puedo contestar. A ver, ¿quién se atreve a ser el primero o la primera? ¿En qué obras de otros autores se ha inspirado para escribir sus libros? ¿Cuáles son sus escritores preferidos? Mira, yo cuando estaba aquí vivía en Valencia, vivía en la Vila Bella y en Valencia, en el Mediterráneo, pues yo no me daba cuenta de que el Mediterráneo era el Mediterráneo, porque cuando estás dentro de una situación, pues necesitas un poco de perfil, de distancia para darte cuenta. Yo sí recuerdo las sensaciones que yo tenía cuando vivía aquí, el placer que yo sentía estar en el mar, el placer que yo sentía en las fiestas de los pueblos, en las canciones, en las miradas de las gentes, en el carácter de la gente, de esa inmediatez, esa naturalidad que es el ser del Mediterráneo, el ser de Valencia. Pero eso que yo no lo había traducido a literatura, un día leyendo un libro de Albert Camus que se llamaba Verano, que él describe esas sensaciones en Argel, en Tipasa, en las ruinas, unas ruinas griegas que hay allí, la sensación que yo tuve es que esas sensaciones que tenía este escritor Albert Camus de joven en Argel, la forma de bañarse, la forma de ir a la playa los domingos, la forma de estar sobre la arena, abrir unas sandías, ser feliz y deslumbrado por la luz del sol, pues es exactamente lo mismo que yo sentía. Lo que pasa que ahora yo lo estaba leyendo en forma de literatura. Realmente el Mediterráneo es una categoría que mental, es un mar interior, y cuando yo después dejé Valencia y me fui a vivir a Madrid, es cuando yo, siempre lo he dicho, yo descubrí el Mediterráneo en Madrid. Lo descubrí soñando lo que había perdido. Yo veía el Mediterráneo de lejos, veía mi juventud o mi adolescencia de lejos, veía mi niñez de lejos. Y entonces, desde el ventanal del Café Gijón, yo imaginaba el Mediterráneo, ya como obra literaria, porque una cosa es vivir y otra cosa es soñar. Lo que sucedió es que esas vivencias que uno a uno jamás le abandonan, yo las traté de convertir en literatura. Y si ya me preguntas qué autor en este sentido del Tranvía a la Malvarrosa fue fundamental para mí, es Albert Camus, y también otro que se llama también francés, que se llama André Gide, que en el libro El Inmoralista, ese viaje que él hace al fondo del Mediterráneo también, pues son las dos categorías que a mí me hicieron ver lo que yo había vivido, ¿no? Y lo traté también de transformarlo en literatura. A ver, ¿qué voy a hablar yo? A ver, diga su nombre. Soy Lola Cuartero. En el libro Tranvía a la Malvarrosa sale un personaje muy peculiar, que es el Bola. ¿En realidad existió ese personaje o es invención? No, ese personaje es real.
absolutamente real y era un personaje muy especial, ¿no? Primero porque estaba gordo, entonces en ese momento pues era un personaje singular solamente por su físico. Después también por su mentalidad, ¿no? Iba una Vespa, era, desde el punto de vista físico, pues ver una Vespa, que entonces eran más pequeñas de las que ahora, y bola en sí mismo, encima de la Vespa, con un casco, con un gorro de estos, un pasamontañas, pues ya era un personaje singular. Yo me serví de él porque era el, claro, en la novela hay varios personajes, hay varias situaciones, pero este personaje es la parte, digamos, atrabiliaria, mediterránea, surrealista, loca, en un momento dado lleno de represiones y de leyes y tal, encorsetado, él era un personaje absolutamente fastuoso a la hora de quebrantar todas las pequeñas reglas de la sociedad de entonces. Siempre en un plan, visto desde hoy, en un plan ingenuo, pero que en ese momento nos parecía que era un personaje muy, muy singular, ¿no? Yo aproveché, precisamente, yo empecé a escribir cuando me enteré de su muerte, ¿no? Me enteré de su muerte, que fue un golpe, porque era un amigo muy, muy personal, aunque era mayor que yo, tenía 10 años más que yo, pero fue el que nos conducía a todos los chavales a sitios así de placeres y en fin. En este momento, pues su muerte a mí me supuso un impacto y fue lo que me hizo un día coger un bolígrafo, una pluma, un cuaderno y digo, pues mira, voy a hacer la vida del Bola, ¿no? Que fue un relato anterior a este de la Malvarrosa. Bola existe, está enterrado en el cementerio del pueblo con una lápida maravillosa, con ángeles y todo esto. Y la muerte también fue todo muy surrealista, ¿no? En fin, que es real, absolutamente real, sí. Hola, soy Melanie Mariam Cruz Morgado, del IES Profesor Manuel Roseta, y quería preguntarte si la importancia de las sensaciones de las que nos ha hablado están ligadas solamente a los recuerdos o son una constante de toda su literatura. No, no se ha oído bien. ¿Por qué no vienes aquí? Acércate aquí. A ver, ¿cuál es la pregunta? La importancia de las sensaciones de las que nos ha hablado, ¿están ligadas solamente a sus recuerdos o es una constante en toda su literatura? A ver, dímelo ahora sí. Ahora, ellos lo han oído, pero yo no lo he oído. Bueno, no, que me pregunta si los recuerdos que son, si todo lo que hay aquí son reales o son literatura. Bueno, aquí hay, ¿qué es la literatura? En este caso, la literatura, digamos, de memoria. La memoria empieza a ser literaria cuando se confunde con la imaginación. La memoria pura y dura no tiene nada que ver con la literatura porque es más bien una crónica o una historia real o una biografía. Cuando esa memoria de lo que uno ha vivido se convierte en literatura, cuando está fermentada por la imaginación. No se trata de embellecer un pasado
ni de enmascarar la realidad, sino que nosotros, a medida, el mecanismo del cerebro tiende a simular, a engañar cosas que creías que eran de una forma, después el tiempo las distorsiona y realmente eran de otra. Cuando uno escribe sobre sus recuerdos, tiene que escribir tal como lo recuerda en el momento de escribirlos. Porque esa es la literatura. Realmente, aunque no se trate de una biografía personal o de una experiencia personal, cualquier escritor, siempre tiene que hablar de cosas que sabe y aunque se las invente, estoy hablando de un escritor que escriba novelas de aventuras, el crepúsculo que esté describiendo siempre será inevitablemente un crepúsculo que él ha visto. No puede salirse de sí mismo siempre que sea buen escritor y que sea sincero. Ahora bien, cuando ya la literatura es personal, de que tú quieres expresar una experiencia tuya que la recuerdas, primero, en estos libros de que ahora se llama de autoficción, tú tienes que elegir de tu propia experiencia experiencias que puedan compartir también los lectores. No se trata de batallitas tuyas personales, sino de algo que te ha pasado a ti, pero que sabes que estás tocando un punto en que les ha pasado a todos. Vamos a suponer que estás describiendo la primera vez que hueles un perfume familiar. Ese perfume familiar puede ser cuando abres un armario y sale como un vaho de alcanfor, de humedad, de unas sábanas recién planchadas. Esa experiencia la tienes que elegir porque te ha pasado a ti, pero que también le ha pasado a mucha gente. No hay nadie que no haya tenido esa experiencia. Si tú describes la primera vez que de niño, de noche, oyes, sientes el canto de un grillo o de una luciérnaga y que huele bien pues el jazmín del patio o en este caso el azahar de los naranjos, esa primera sensación del perfume de la niñez de noche la puedes compartir con alguien de que en vez del azahar pues huele a manzana, ¿no? Es decir, que huele a un, por ejemplo, cómo huele una bodega, cómo huele un granero. Son experiencias siempre compartidas. Y ahí es donde tú tienes que buscar la literatura, porque estás incidiendo en algo que le pasa a mucha gente. Por otra parte, tienes que describirlo tal como lo recuerdas en ese momento en que estás escribiendo. Ya sé que es una experiencia que hemos compartido todos, que uno, al pasar de los años, al pasar años, vuelves, por ejemplo, al pueblo de tu infancia o a la casa de donde naciste o a la escuela donde estudiaste las primeras letras y siempre, normalmente, siempre te llevas una decepción. Una decepción porque la casa, la habitación no era tan grande como tú te la imaginabas, porque tú la habías visto de niño, las dimensiones eran proporcionales a tu pequeñez, el corredor no era tan amplio, ni la calle tan bonita, ni el valle tan maravilloso, ni la escuela era tan grande. Es decir, todo se reduce a tal como era entonces. Pero, ¿qué ha sucedido? Que la imaginación, el paso del tiempo, ha distorsionado aquellas pequeñas experiencias
y las han convertido en materia literaria. Y son esas materias literarias, y también puedes pasar una desgracia familiar que, vista o analizada desde el futuro, te la imaginas muchísimo más importante de lo que después había sido, porque ya sabes las consecuencias de esa. Bueno, no podemos salir de nuestros recuerdos. Si escribes de las cosas, de las experiencias compartidas de un tiempo y de un espacio, de unas sensaciones comunes, tú no puedes salir de esa jaula del tiempo, de esa jaula del espacio, de esos cinco sentidos que forman una red. Y si imaginas algo desde la nada, historias de amor, historias de pasiones, aventuras, etc., si eres un gran literato, aunque las imagines, siempre será algo que has vivido o soñado. Realmente los escritores, las escritoras se dividen en dos. Algo que al leer lo que escriben, da la sensación de que saben de qué se trata, que lo han vivido, que lo han tocado, que lo han acariciado, que lo han sufrido, que lo han reído, que lo han llorado. Y esa cosa, esa sensación de verdad o de verosimilitud se transmite. Y no puedes abandonar eso. Esos son los recuerdos personales. Sí. Bon dia. ¿Me vas a permitir que te parle en valencià, ja que estem en esta terra? Soc de la Universitat de Algirós. Que vaig allí. Soc de la Universitat d'Algirós i volia preguntar-te per què li posaves el títol de tramvia a la Malvarrosa quan el tramvia no arribava a la Malvarrosa, se quedava en les arenes. Com soc d'aquesta zona, vull saber el per què hi hagués aquest canvi. Bé, mira, primer el títol és magnífic per a mi. Tramvia és una paraula preciosa, val? Malvarrosa és una paraula preciosa. Jo vaig estar dubtant d'escriure el tramvia de la Malvarrosa. En aquesta sensació, aquest tramvia estava parat. El tramvia de la Malvarrosa podia estar en la Glorieta o podia estar en una peadera. El tramvia a la Malvarrosa. I ja donava una sensació de que aquest tramvia estava rolant a la Malvarrosa. I després, per a donar-li més ritme, vaig llevar el i dic tramvia a la Malvarrosa. Són dos paraules màgiques. Tramvia, en València, d'un temps, el temps dels tramvies, i la Malvarrosa, que ja sé perfectament que no està ahí, la Malvarrosa està allà, i era una fàbrica d'un francès, etc. Però ara se diu Malvarrosa, ara tot és Malvarrosa. Bueno, és guiris. Els madrilenys. No, se tracta de que és una novel·la. Natural. Si tu dius... Les arenes n'hi ha, les arenes de Bilbao, les arenes de no sé on, i les arenes són les arenes i arenes i arenes. Malvarrosa només n'hi ha una, la de València. I després tampoc pots posar
Tranvía al Cabañal. Bueno, sí, que había el Canyamelar, pues sí. Exactament, ahí arribava. Però no me negaràs que Tranvía la Malvarrosa és un títol perfecte, és el millor de la novel·la. Tranvía a la Malvarrosa. Tienen que venir aquí porque no se oye, la resonancia no se oye. Sí, es que se acercan. Que sí. Bon dia, me dic Empar Soriano, vaig a l'escola d'Orriols i simplement és una pregunta molt senzilla la que li vaig a fer. Jo me pregunto per què vostè siguent tan valencià i escrivint aquest llibre no ho va fer també en valencià. Escriure el llibre en valencià. Encara que jo sé que n'hi ha molta gent, jo una de tantes que llegir el valencià bé, no sé, però n'hi ha tan poc que t'ha escrit en valencià, en la nostra llengua. Bé, jo escric en... passa el següent. Quan jo me vaig anar a Madrid, és a dir, així el valencià no te l'ensenyaven a l'escola. Jo tinc el valencià que vaig aprendre pel carrer, no? Tu anaves a l'escola i que estaven el cara al sol, apretes les files i tot allò, i buenos días don Ramón, buenos días don Manuel, vale. I després tu, per la vida, anaves buscant la vida pel carrer. Quan jo me'n vaig anar a Madrid, que és l'any 60, en València, ese moviment de recobrar la nostra cultura, purificar la nostra llengua plena de castellanismes i degradada per parlar mal, senzillament. Jo i això ho vaig veure des de Madrid. Jo, si m'havia estat 2 anys o 3 mesos aquí a València, tal volta, jo haver entrat en la xicoteta passió per la cultura nostra que se va desenvolupar en aquest moment. Jo des de Madrid ja escrivia en castellà, ja parlava en castellà. Jo vaig notar, a mi, quan jo vivia en casa, en el poble, en València, a mi me diuen tots Manuel, els meus amics Manuel, en ma casa Manuel. Jo vaig notar que el canvi és que a partir de Motilla del Palancar cap amunt ja me diuen Manolo. Això no m'agrada gens que me diguin Manolo ja, tal, no? Bé, jo vaig anar a Madrid, però jo tenia els meus amics naturals, perquè jo sí ja vaig conèixer a Vicent Ventura, a Fuster, que era una tertúlia que hi havia i tal. Jo sempre tenia aquest problema que jo era un que se n'havia anat a Madrid, perquè és que en València tots els meus amics volien ser notaris. Els que van acabar la carrera amb mi en la facultat, tots volien ser notaris, registradors de la propietat, etc. Jo me vaig anar a Madrid perquè a València me vaig quedar sense amics i sense el col·legi on jo estava i tal. Me'n vaig a Madrid i jo no sabia què fer. Realment es comença a escriure en castellà, la primera novel·la en castellà i tal. Jo després tenia una mena de mala consciència perquè tots els meus amics, el Raimon, tot... I, per fi, jo un dia vinc a València i vaig a Sueca, a la casa de Joan Fuster, que era el papa de tot això. I li dic que bé, que jo estic a Madrid i tinc que escriure en castellà, perquè me guanya la vida escrivint en castellà. I ell me va dir, no, tu no escrius en castellà, tu escrius en valencià. Encara que tu te creus que escrius en castellà, tu escrius en valencià. Perquè el que tu estàs dient són coses de València expressades en una forma que no té res a veure amb la llengua perquè són la substància de València.
I bé, me va donar la bendició i me vaig tornar a Madrid tan content. Però jo tinc el millor llibre, encara que l'ha traduït el Contraparadís, que és per a mi és el llibre que jo més m'estime, està fet en valencià. Moltes gràcies, veuré si el compre i el puc llegir. Gràcies. Vale. Hola, soy Ricard Silvestre y vengo del profesor Manuel Broseta y voy a hacer la pregunta en castellano porque, bueno, venimos de la asignatura de castellano. Cada vez que empieza una etapa o un capítulo nuevo en el libro, el protagonista nombra los libros que está leyendo o que ha leído recientemente y se nombran mucho obras de Ortega y Gasset. Supongo que tal insistencia implica que has leído mucho Ortega y Gasset y preguntarte si te ha servido como modelo para escribir la obra y no sé. Bueno, te refieres a si, que yo hablo mucho de Ortega y Gasset y que si me ha influido en la... Bueno, Ortega y Gasset en ese momento era... digamos, el intelectual de guardia, en los años 50. Era el intelectual de guardia, al que había que leer y tal. Pero no era, a mí no me ha influido ni filosóficamente, que puede que sí, pero literariamente, desde el punto de vista de, como no es un intelectual, es un filósofo, escribía muy bien, era realmente un escritor brillante. Lo que sucede es que era un personaje tan único como intelectual, que desplazaba tanto, que era la referencia intelectual de en ese momento, y él, lo que a mí más que literariamente, porque no tiene imaginación, digamos, narrativa, de Ortega y Gasset lo que significó fue su aportación a lo que en ese momento de los años 50 queríamos ser todos los que queríamos ser algo, ¿no? Todos así entre cursivas, que era lo que se llamaba minoría selecta. El estudiante, el universitario, pues se dividía en dos. El universitario que no se preocupaba por la cultura, que estaba en la universidad porque, en fin, la familia lo había llevado a la universidad, y estaba el universitario que quería pertenecer a esa minoría selecta que uno se imaginaba, pues, que pertenecías a un grupo especial. Después se ha visto que eso de la minoría selecta, pues, no era nada del otro mundo, porque había de todo, pero mentalmente esa cosa casi aristocrática de la inteligencia, pues para muchos universitarios eso tenía una fuerte atracción. Y aquí en la novela esta, me imagino que, si no lo recuerdo mal, el protagonista pues tenía esa cosa de pertenecer a la minoría selecta, porque eso... Pero la minoría selecta no iba más allá de llevar una chaqueta azul con un pantalón de franela y tomar el primer yogur batido, ¿sabes? Leer algunas cosas que la gente no leía, y todo era un poco externo de ser lo que ahora se llamaría un pijo. Buenos días. Mire, me llamo Amparo y soy del centro La Robella. No me levanto porque voy con muleta y no puedo.
quería hacerle a usted una pregunta que me causa curiosidad. Usted ha nombrado a muchos escritores que han influido en sus escritos y en su vida, pero he notado a faltar un valenciano muy importante, que en Valencia lo queríamos mucho, que era Blasco Ibáñez. Quisiera saber el por qué en usted no ha influido nada Blasco Ibáñez, o no eras de su estilo. Quisiera que me lo contestara, por favor. Bueno, esto, lo que pasa es que Blasco Ibáñez, es que, claro, yo es que venía de otra formación, ¿no? Blasco Ibáñez sí, pero a mí Blasco Ibáñez, como me parecía que era un escritor con demasiado éxito. Blasco Ibáñez es casi la esencia de Valencia, ¿eh? Desde luego, él sabe perfectamente, él nació, era un político, porque fundó un partido, es decir, que Blasco Ibáñez es multifacético. Blasco Ibáñez tiene, a mí Blasco Ibáñez me interesó mucho, pero mucho, en las novelas de aquí, ¿no? Sobre todo el Arroz y Tartana, que como él nació en el mercado, al lado, y él sabe perfectamente que en Valencia el que tiene la llave, estoy hablando incluso políticamente, ¿eh? En Valencia el que tiene la llave del mercado tiene la llave de Valencia. De hecho, el blasquismo, que se llamó, es un fenómeno político del camino de tránsitos hacia adentro. Del camino de tránsitos hacia afuera, el blasquismo como político no tuvo mucha relevancia. Pero aquí, ¿por qué? Porque él sabía la esencia del valenciano, de la valenciana, ese mercado, lo que significa. En la primera escena de Arroz y Tartana, describe algo que le pasó a su padre. Es decir, es una tradición, se habla siempre, que viene un padre de Aragón, de la parte de Calatayud, ellos eran de la parte de Calatayud, y que viene con un niño preadolescente. Llegan al mercado central. El mercado central, tal como era antes, que era un mercado moruno, era un zoco, no estaba todavía el edificio este. El padre trae aquí al adolescente y en medio de aquel barullo de tiendas, tenderetes, donde hay de todo, salazones, pescado, carne, verduras, de toda clase, es un emporio de la abundancia. El padre le dice al niño, en medio del barullo de la gente, que mire allí en la iglesia de los Santos Juanes, ¿no? O sea, hay una veleta que es un águila de San Juan. Y le dice que mire el pardalot ese que hay allí, que mire. Y se vislumbra relativamente mal, ¿no? Y mientras el chaval está mirando, el padre da media vuelta y lo deja en medio del mercado. Y vuelve el padre a su casa, que es un pueblo perdido de Albarracín o de Teruel, etc. Se va llorando, pero sabiendo que ha dejado a su hijo en el mejor sitio de todos los sitios posibles, que es en medio de un mercado donde, si es listo, no le faltará de nada. Ese niño, pues enseguida se emplea como el niño de los recados y después va triunfando, etc. Eso, ese niño abandonado en medio del mercado, fue el padre de Blasco Ibáñez. Sabía de qué hablaba Blasco Ibáñez. También sabía de qué hablaba cuando escribe sobre la barraca en Alboraya, etc. También sabe de qué habla cuando escribe de Cañas y Barro, de la Albufera.
sabe de qué habla cuando escribe el Flor de Flor de Mayo, de la barca esa del puerto de tal, del Grao, y Entre Naranjos, del Júcar de Alcira, y los cuentos valencianos. Ahí ya me quedé, porque ya en Sónica la Cortesana, ya ahí ya me paro, porque empieza el hombre, ya se había hecho rico, es decir, que uno también cuando es tan rico y cuando, porque Blasco Ibáñez fue el primer bestseller del mundo, el que primero cobró por palabras. Llegó un momento en que cuando ya estaba en Mentón y hubo una Copa Davis en Niza, cuatro o cinco periódicos americanos le pagaban por palabra para que escribiera el campeonato de tenis, de la Copa Davis, que por cierto no lo escribió él, sino un negro que tenía por allí. Es decir, que a mí el éxito, la cosa pletórica de ese Blasco Ibáñez ya desparramado en la abundancia, ya me interesa menos, ¿no? De hecho, cuando iba a Madrid, típico, los madrileños, aquellos de la generación del 98, todos muertos de hambre, pues todos con la mesa camilla, pesimistas y tal, pues llegaba allí Blasco Ibáñez desabrochado y les invitaba a comer, que aquí no estáis todos muertos de hambre y tal. Y claro, eso tampoco es una forma de ir por el mundo. De hecho, cuando murió, uno de los chicos que voceaban los periódicos, pues gritaba con los periódicos: ha muerto Blasco Ibáñez, ha muerto Blasco Ibáñez, tal, por ahí, por la calle Alcalá. Y en una tertulia que estaba Valle Inclán y todos aquellos, así más bien tiesos, dice: oye, que ha muerto Blasco Ibáñez, y Valle Inclán dice: pura publicidad. Se creía que era también publicidad. Es decir, ese Blasco Ibáñez a mí me interesa menos, pero el Blasco Ibáñez de lo que él sabía de verdad, que era de aquí, de Valencia, a mí me ha interesado mucho. Aunque, como escribía de tan deprisa, como encima se batía en duelo, como encima fundaba un partido, como encima pues estaba contra la policía, contra el sistema, contra esto, y después todo era sí y no, no y sí, y era como un personaje muy convulso, pues tampoco su literatura es modelo de que uno tenga que aprender. Pero sí tiene que aprender en que de lo que sabe, la descripción de los personajes son de primera magnitud. Y sobre todo, que supo el carácter valenciano hasta el fondo, que es el carácter del mercado. Bueno, hola, buen día. Me llamo Mar Escudero y vengo del Centro Isabel de Villena. En primer lugar, queríamos darte las gracias por poner el título de La Malvarrosa, ya que somos de allí, ya que es un barrio muy bonito y colorista. Y respecto a tu faceta periodística, queríamos hacerte una pregunta respecto a qué se siente cuando mucha gente solo compra el periódico del País solo para leer tu columna. Esa sería nuestra pregunta. Bueno, pues si es verdad, si fuera verdad eso, pero no, la gente no. Sí, siempre dicen eso, ¿no? Hombre, yo lo primero que leo es tu columna los domingos y tal. Bueno, yo no sé, yo la verdad es que yo escribo en los periódicos, pero no me considero un periodista, porque yo no tengo un sentido de la noticia, ¿no? No sé lo que le puede interesar a la gente. Yo sí sé que el periódico, que ahora está a lo mejor a punto de desaparecer el papel, etcétera, es un soporte que cuando yo escribí el primer artículo, yo había escrito ya una novela que tuvo un premio, pero que, bueno, estaba ahí en los escaparates,
yo no se sabía si se vendía, no se vendía, bueno, no te hablaban de eso. Bueno. Sin embargo, cuando yo empecé a escribir el primer artículo en el periódico, que en el periódico Madrid, ya el primer día que yo escribí, que era un sábado, una toda página en la página 3 del Madrid, yo noté enseguida por la noche que te llamaba gente por teléfono, oye, me ha gustado, no me ha gustado, ya tal. Me di cuenta de que el periódico era una cosa viva, que había que escribir todos los días porque después se tiraba la papelera o se envolvía tu artículo con un kilo de pescado, ¿no? Y eso hacía que tenías que escribir. Pero yo me daba cuenta de que estaba vivo, que era... Y yo pensé, si me dejaran escribir como yo quiero escribir, que es literatura, sobre este soporte, este telar que se mueve, que la gente va al kiosco, lo lee o no lo lee, a mí eso me haría, digamos, yo me sentiría lleno. Por otra parte, el periódico del domingo, donde yo escribo, es un día determinado, porque la gente el domingo lee el periódico de una forma distinta, no lo lee cabreado un lunes, sino el domingo lo lee en una terraza, lo lee en casa en pijama, lo lee tomando una cerveza, y después el escribir en los periódicos en que se lee en el autobús, que se lee en el metro, que está penetrado tu lectura con todos los ruidos de la ciudad, pues eso hace que lo que escribas en el periódico esté vivo. Y yo creo que cuando en el futuro, la gente que viva en el futuro, dentro de 100 años, quiera saber cómo éramos ahora, qué hacíamos, cuáles eran nuestros crímenes, nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestra política, nuestra forma de vivir, tendrán que ver el periódico. No el digital, porque el digital es un río poco profundo y muy rápido que desaparece, a lo mejor sí, quiero decir, que estamos hablando de que el futuro no se sabe lo que va a ser, pero que todavía el papel es un documento, es un documento. Si te equivocas, es para toda la vida, estás ahí equivocado. Y bueno, cuando esos papeles que hoy escribimos se vuelvan amarillos y fermenten, que es lo que hablábamos, pues se convertirán en literatura. Es decir, que la gente sabrá quiénes éramos, no a través de las novelas, ¿no?, sino a través de los periódicos. Hola, buenas. Soy Manuel Pieto, vengo de Illas Abastos. Voy a hablar en castellano porque he suspendido valenciano. ¿Ha hecho? ¿En algún momento ha tenido que dejar de escribir algún libro que ya había comenzado porque no encontraba la manera de continuar? No se ha oído. ¿En algún momento ha tenido que dejar de escribir algún libro que ya había comenzado pero no encontraba la manera de continuar? Que si me he parado alguna vez, nunca, yo no me paro, eso está prohibido. Hay que tirar para adelante. No, eso, yo soy un profesional. No. ¿Qué? ¿Ya? Muy bien. Venga, la ultimísima. La última. Sube aquí. Venga. Tan animada al final. A ver. Hola, soy Daniel Lorente del IES Abastos, del TMI de castellano, y voy a hablar en castellano porque he sacado un 5 en valenciano y porque es el TMI de castellano. Cuando no consigue concentrarse o encontrar la inspiración, ¿hay algún truco en qué piensa? Bueno, cuando no la inspiración... Pues, hombre, eso de la inspiración, antes era una cosa sagrada, que era la inspiración. Bueno, cuando no sabes qué escribir, hay gente que continúa.
Dice, no se me ocurre nada, yo sigo, ¿no? Pero muchas veces yo te puedo hablar de cómo escribo una columna, ¿no? Que es, digamos, casi el clásico. Cuando yo sé lo que quiero decir en la columna, tengo un tema, después de tantos años y de oficio, pues yo puedo despachar una columna en media hora, mejor o peor. Cuando no sé qué decir, pero que tengo que decir, porque yo soy un profesional que tengo que entregar una columna todos los domingos o un tal, cuando no sé qué decir, pues el sufrimiento es de decir, bueno, ¿y qué escribo? Entonces, puedes empezar a escribir, ¿no? Y la primera frase no dice nada, la segunda frase tampoco dice nada, la tercera frase tampoco dice nada, es una bla, 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 hasta que de pronto salta una peña de chispa, ¿no? De chispa. Y a partir de eso borras lo interior y continúas a partir de ahí. La inspiración no es nada. Hay días que las palabras te llegan enseguida a la mente. Hay otros días que no recuerdas ni tu propio apellido. Depende, pero es decir, un profesional, es decir, los escritores se dividen en dos. Escritor que escribe cuando las cosas se le ocurren, ¿no? Hombre, fíjate qué cosa más maravillosa se me ha ocurrido, normalmente es una idiotez, y la voy a escribir, que es, digamos, escritor de domingo, que se llama. Y otro escritor profesional es que las cosas se le ocurren cuando se sienta a escribir. Como un carpintero empieza a hacer sillas desde el momento que entra en la carpintería y empieza a coger la sierra mecánica, etc. Un día sale mejor, otro día sale peor. La inspiración yo creo que es esa cosa de estar fino en el sentido de que las palabras, lo que quieres decir, te acude precisamente a la mente y rápidamente. Y después que se te ocurra un tema que le pueda interesar a la gente y nada más. Así de simple. Nada. Allá hay otro. Buenos días. Me llamo Jesús, soy un alumno de la Universidad Popular de Orriols y le damos las gracias por deleitarnos con este encuentro. Mi pregunta, aparte de ser un buen escritor, me han dicho que es usted galerista. ¿Me puede informar sobre las artes plásticas, por favor? Las artes plásticas. Bueno, la evolución de ellas. Sí. La evolución de ellas. Bueno, las artes, es decir, cualquier artista, ¿no?, tiene una visión del mundo. Yo he ido con muchos fotógrafos por todo haciendo reportajes y me daba cuenta de que cada fotógrafo, que no es que fueran, eran profesionales, buenos fotógrafos, cada fotógrafo le interesaba una cosa del mundo, veía una cosa distinta, ¿no? Tenía un mundo a su imagen y semejanza en la imaginación y cuando encontraba ese mundo en cualquier sitio, en un bar, en una acera, en una tal, lo captaba. El artista refleja el mundo, ¿qué dice? Un escritor, ¿por qué escribe? Hay muchos ejemplos. Se escribe
Pues para escribir ese libro que no has encontrado en tu biblioteca. Se escribe para no suicidar, en fin. Y sobre todo se escribe para crear un mundo que no te gusta, fabricar un mundo a tu alrededor. Entonces, el artista plástico es el que expresa un mundo a través de las formas y de los colores. Punto. Es decir, tiene una visión de la luz, así como un valle, delante de un valle. Pues un especulador dice, yo aquí haría 200 chalés adosados. Un agricultor diría, bueno, yo aquí sembraría o plantaría unas coles maravillosas. Un esteta, pues daría un paseo porque el aire está puro y quiere respirar. Y un pintor, pues vería la luz, los matices de luz, y trataría de expresar ese mundo que ve, que son los colores y las formas, a través de pinceles y de cuadros. Cada uno ve un mundo a su imagen y semejanza. Y donde el especulador ve adosados y dinero y millones, el otro ve la sutileza de la luz y ya está, y esa es la diferencia. Tenemos que acabar aquí, lo siento. ¿Podemos hablar un momentito con el autor? Pero tenemos que acabar. Muchísimas gracias, Manuel Vicent, por el inmenso regalo de esta mañana, de tu compañía, de tus palabras, de tus reflexiones. De nuevo a los docentes por ayudarnos entre todos a hacer una sociedad lectora que tenga como referencia fundamental la lectura, y sobre todo a los alumnos que sigáis leyendo, que creo que la lectura debe ser no una obligación que imponen los profesores, sino una devoción, una parte esencial de la vida de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias.